Hola, ¿cómo están? Seguimos con nuestras clases prácticas. We will continue with our training and practice classes. Today we will use an adagio, one kind of tapsim with the piano, one beautiful song, and we will learn how to dance this kind of music. It's a very special music. Hoy vamos a trabajar con un adagio de piano. Es un tema musical muy bonito, muy especial. Estamos dentro de la rama de los taksims. En este caso es un piano, es un takasim porque tenemos diferentes instrumentos. Y vamos a entender un poco la dinámica de cómo lograr una interpretación que no esté sobrecargada de elementos. Cuando nosotros tenemos un único instrumento musical, tenemos que entender que este instrumento musical tiene diferentes sonidos. Yo siempre digo que si yo puedo cantar el sonido que el instrumento está haciendo, yo tengo que trabajar pasos que marquen cada una de esas frecuencias. Y cuando el instrumento empieza a vibrar y ya no es un sonido puntual, sino que es un conjunto de sonidos, yo ahí puedo aplicar los shimmies. En este caso puntual, el piano es un instrumento de cuerdas, lo podemos poner en la misma posición que el canún. Si el instrumento hace pam 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 tarararararam pam, yo puedo hacer pa 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 pam pam ta 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 tan pam. Pero si el instrumento hace trr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 
vamos a comenzar. We will start and we may. Step. Close. Paso. Cierro. Step. Close. Step. Close. Tres pasos y cierro. Breathe and open your arms. Ok. Un. Dos. Tres. Frente. One, two, three, four. Back. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás. Shimmy. Un, dos, tres, pa 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 pam, pam, ta ta ra 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 ra, pam, pa 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 pam, tan, ta ra 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 ra. Con la música. Next part. Oski cross. Ta 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 tam. Ta 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 tam. We made just the deep accent of the music. Vamos a marcar solo el acento profundo de la música. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Derecha, arabesque, izquierda, cierro, derecha, afuera, atrás y giro. Ok, I finish back. Vamos con música.
poquito más. Subimos brazos. 1, 2, 3, 4. Shimmy. Acaricia. Ok. We up. 1, 2, 3, 4. And with shimmy, touch your hair, your shoulders. Ok. Una vez más. Y cierro, abro la derecha, cruza y termino de frente. Thank you.
front and we made one vertical cross. Vamos a hacer un cross vertical. Right, left, right, left. We finish on the lateral. Okay, vamos a terminar de lateral. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. We made one chasse step. Okay, es como un pequeño saltito, it's a little jump. And you push your right to open and close your left. Okay, es un pequeño impulso para sacar la derecha y ir hacia el frente. Okay. Pam pa pa pam pam pa 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 pam pam. Okay, vamos a tratar eso con la música. We try it with the music. De los movimientos, no estamos bailando todos los acordes de la música, estamos marcando a veces simplemente un acento y estamos dejándonos llevar hasta el final, ¿sí? Esto es el control que tenemos que tener para que no se vea demasiado sobrecargado de pasos, ¿ok? If you take attention, we don't use each small sound of the music. Sometimes yes, but not all the time. Why no? Because if you dance all the time, all the small sounds that you have in the music is too much. For this, we control the big accent. I use the big accent and I wait until the silence and I use this time for make my step. Okay? In this case, I say 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. I don't say pa 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 pam pam. I can do if you want, but for me it's too much body language. Okay? Este es uno de los ejemplos. Nosotros hacemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La música indicaría que yo puedo hacer pa 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 pam pam con las caderas, pero para mí sería como ya demasiado lenguaje corporal, como sobrecargar mucho
algo tan suave y tan liviano que tiene que ser el movimiento del adagio. For me, the adagio need to be light and soft. For this, I try to not put too much actions, okay? We will repeat all from the beginning. Vamos a repetir todo desde el inicio. Comienza a subir. The intensity of the song starts to grow and we need to be ready because this is the increscendo. Ok? Next movement. Next part. Vamos a hacer la siguiente parte. Vamos a hacer un doble cross hacia atrás con media vuelta. ¿Sí? Nosotros terminamos nuestra secuencia anterior aquí. We made double cross, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Sí, siempre estamos cruzando a la derecha. I cross my right. Front, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, go to the left. Vamos a la izquierda. Vamos a agregar eso. Thank you.
together, we finish in the left. We made one turn, one second turn, and one, two, three, four. Very important to you in this moment, try to follow these three small accents and the final. Okay? Entonces terminamos en la izquierda. Vamos a hacer un giro por debajo, un giro por arriba y uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Fíjense que los pasos que estamos usando son pequeños, no son grandes cosas, pero estamos siguiendo un poco la energía de la música. ¿Ok? I want to try to follow the energy of the music. We will try with music. Porque giré muy rápido, I turned too fast. In this part, it's up to you, okay? You can make very slow. One, two, three, four, five, stop, or you turn a little more fast. One, two, three, four, five. Okay, in any case, you can follow the music. Yo quiero un poco más rápido, entonces
terminó un poco antes la secuencia de giros y me dio para hacer 5 pasos caminados, 1, 2, 3, 4, 5, antes del acento y los shimmies, ¿ok? Todo depende de la velocidad que ustedes le pongan al giro, también todo depende de cuántos giros que ustedes le quieran poner. Recuerden, yo estoy armando una coreografía en un adagio, ¿sí? O en un takasin, como lo quieran ustedes ver. Tienen que darle cuerpo. Yo armo una estructura y ustedes le tienen que dar vida. Entonces, todos estos pasos, traten de buscarle su propio estilo. Si quieren girar de otra forma o girar más rápido y ponerles más giros, ustedes lo pueden hacer, ¿ok? I made one structure about the music, but you are free to try to put your own energy. If you want to make 3 turns, 4 turns with different kind of turns, you are free for do it, okay? In this case, this is just one training class. I try to give you some inspiration, some ideas, or try to use the music, okay? But I want to you use your own style on this, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes busquen y trabajen su estilo personal en esto, y esto sea simplemente una clase de inspiración para ver las posibilidades musicales que ustedes tienen. Vamos a hacerlo una vez más con música. One more time with music. Ahora gire más despacio y esperé los tiempos solo para hacer los 3 pasitos, ¿ok? After this part you made a chimis and 1 and 2, ¿sí? Hacemos chimis y hacemos 2 acentos, 1 y 2, ¿ok? Bueno, tiempo de que ustedes hagan la preparación con la música. I want to you made this part with music and then we back and we made together, ¿ok? Thank you.
continue. We finish with the shimmies and the two accents. Left back, pique with right, pique with left, left open and move your weight back. Okay? Terminamos con los shimmies y los dos acentos. La izquierda va hacia atrás, la derecha pica, derecha atrás, izquierda pica y abre la izquierda y mueve el peso hacia atrás. Vamos a hacer una secuencia que se repite tres veces. Un giro abajo, un giro arriba, cambiando las direcciones. We made the sequence three times. Two turns, one down, one up, and turn the position, turn the direction. Left down, left up. Eso fue izquierda abajo, izquierda arriba, ¿sí? One, two. Now right. Ahora vamos a girar a la... This was right, sorry. Okay. Right down, right up. Now, fix. One and two. Ahora, izquierda. Now left. One and two. And now right again. One and two. And finish here, soft. Okay. Terminamos de frente y bajamos los brazos suaves. Una vez más. Shimmies. One, two. Pique. Pique. Atrás, back. One and two. And one and two. And one and two. And open. Abrir. Vamos a hacer desde el inicio con música. Thank you.
esto, a partir del momento en el que les marqué, se repite todo exactamente igual. Vamos a ir cuidando de que la energía musical va subiendo, the energy of the music grow, and I will repeat exactly the same choreo from this part until the end, okay? Hasta que llegamos aquí, shimmy, 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 cadera, cadera, pique, pique, atrás, two turns, okay? And open. Vamos a hacerlo desde el inicio hasta esa parte con las dos repeticiones, ok? We will make from the beginning until this part with the two repetitions. Thank you.
visto que hemos completado la coreografía. We finished the choreo in this training because we repeat two times the same part of the music following the energy of the music, okay? In the end, we have some just small changes. I like the intensity of the music for maybe the shimmies, reverse, contraction, shimmy, reverse, contraction. And in the next part, I make some combinations with my hips, one cross, one turn, shimmy, and finish. Okay, but you are free for trying to find your own final part. En la última parte he trabajado con la energía de la música. Trabajé toda la parte fuerte con los shimmies, un reverse y una contracción, shimmies, un reverse y una contracción, unas combinaciones de caderas, un cross vertical, giro 1, giro 2, shimmies y final. Lo que yo quiero es que ustedes le busquen su propio final, ¿ok? I want to you try to find your own final part, ¿ok? Music for you, música para ustedes. Completa desde el inicio por última vez juntos. We will make the choreo full, the full choreo together for the last time.
También la misma coreografía con un poco de delicadeza se puede bailar con el velo. You can use the same choreo for dance with the veil. The important here is you try to move your arms soft and follow the steps of the choreo. ¿Sí? Lo importante aquí es moverse, sobre todo con mucha suavidad en los brazos, con la coreografía. Otra opción para la misma choreo. Is another option for the same choreo. Muy bien amigos, espero que hayan disfrutado de esta clase con una coreografía completa con este adagio maravilloso que ha creado piano solo Armen Kusikian. I hope you enjoy this class with this amazing song of my friend Armen Kusikian. The name of this song is Piano Solo. Okay, you can find all the music about to Armen Kusikian in all the platforms and follow the artists because it's very important the support. Sigan a los artistas porque es súper importante el soporte. Toda la música de Armen Kusikian está disponible en las plataformas digitales. Así que bueno amigos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. See you in the next class.